City leaders are teaming up with health officials for a program that helps with the removal of lead paint in homes of lower income residents. The Houston Health Department says the project will convert 160 homes with lead into safe homes using funds from a $3 million federal grant. Now, the project's goal is to remove the lead poisoning risk to young children living in homes with lead paint. Since 1996, the lead-based paint hazard control program has made more than 3,100 homes around Harris County safer for our children. En otras noticias, según nuevos estudios, cada año más de 800 menores de 6 años en Houston presentan un alto nivel de plomo en la sangre, lo que genera problemas de aprendizaje, Raúl. Y precisamente para combatir este problema, el Departamento de Salud recibió ya los fondos para reconstruir viviendas que representen o tengan este tipo de peligro para sus moradores. Nuestra compañera Marlene Guzmán investigó y preparó el siguiente reporte. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? Raúl y Marcela, muy buenas tardes. Así es, el impacto por una grave intoxicación por plomo puede llegar a ser mortal y lo peor es que la mayoría de los residentes desconocen que su casa podría estar contaminada. Más de 160 viviendas en Houston dejarán de ser un riesgo de envenenamiento por plomo, ya que se convertirán en hogares más seguros gracias a los 3.9 millones de dólares en fondos federales otorgados al Departamento de Salud de la ciudad. Cualquier vivienda que esté en condiciones malas la pintura y que tenga, vive un niño menor de 6 años, puede recibir esos reducimientos de peligro. Se le da a la persona, se le cambia a un apartamento. Este proyecto busca prevenir que menores de 6 años sufran las graves consecuencias de ingerir plomo o inhalar polvo de plomo en sus hogares. Es la amenaza ambiental más grande para los niños. Por ejemplo, tienen serias complicaciones. El niño resulta con problemas de aprendizaje, problemas con lenguaje, falta de oído, también tiene retraso mental. Y esos niños desafortunadamente no se detectan hasta después que haya ocurrido el envenenamiento. Entonces ya es muy tarde. Y es que según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, el 80% de las viviendas construidas antes de 1978 tienen pintura a base de plomo y en Houston hay más de medio millón, incluyendo la de esta familia del sureste de la ciudad, que pudo calificar y le cambiaron 18 ventanas, algunas puertas y también la pintaron. Me la modelaron y no tengo yo que, yo no tuve que pagar, no tuve costo propio y estoy contenta porque mis niños no agarraron nada, no les perjudicó a ellos de ninguna manera. Para saber si usted califica para esta ayuda, puede llamar al número 832-393-5141 y también como parte del programa, a usted lo reubicarán a un hotel o apartamento sin ningún costo y por el tiempo que tarde la reconstrucción de su hogar. Es mi reporte en vivo desde el centro de Houston para Noticias Univisión 45, Marlene Guzmán. Marlene, gracias. Buenas tardes. New at 5, the City Health Department will soon start removing lead from homes, at least lead paint we're talking about here. Mayor Turner announcing today that 160 homes with lead paint will be cleaned up using HUD grant and bond funds. It's part of a program that targets inner city privately owned and rental homes. Now, a lot of them were where young children were living, under 6 years old. To apply, you can call this number here on your screen, 832-393-5141.